El punto de partida es un supuesto. El supuesto es que el periodismo es un arte narrativo, además de otras cosas. A lo largo del curso voy a intentar hablar de unos 30 o 40 libros para que podamos, leyendo, ver de qué se trata, las variantes que vamos a encontrar de periodismo y literatura, periodismo narrativo. El término es muy, muy confuso también, periodismo y literatura. El énfasis en la palabra periodismo, ¿eh? No en la palabra literatura. Nuevo periodismo. Pues aquí hay ejemplos del nuevo periodismo de hace 100 años. O sea, el nuevo periodismo se practica desde hace 100 años en este planeta, con singular alegría. No es necesario que la generación de Hunter Thompson, McGuinness y compañía inventaran el membrete para crear un espacio comercial llamado Nuevo Periodismo. Reportaje de investigación. Pues sí, no hay nuevo periodismo o no hay periodismo narrativo sin investigación, pero no hay periodismo sin investigación, o sea que es un perogrullo. Entonces, vamos a tener continuamente problemas para ponerle nombres a las cosas, pero vamos a poder distinguir las cosas. Y vamos a poderlas distinguir porque son fascinantes. Recorrer este camino de lecturas es como abrir una puerta inmensa a maneras de contar. Me gusta arrancar de los levantadores de lodo, la generación de Lincoln Stephens, Upton Sinclair, cuyo figura más conocida, más impactante, sería el último de los hijos políticos de esa generación, que sería John Reed. ¿Qué hacen? Bueno, en principio navegan en el territorio del escándalo político, del recontar lo que nadie quiere contar, el contracorriente. Son absolutos outsiders. Pero son diferentes outsiders. Upton Sinclair se va a mover en la novela, pero eso no nos interesa. Pero se va a mover en dos o tres libros, va a construir dos o tres libros que a la fecha tienen una capacidad de conmover, desconcertar, capturar, enloquecer al lector, tremenda, y están escritos hace 100 años. La jungla de Upton Sinclair, la historia del mundo de los mataderos de Chicago, pleno expansión del mercado de la carne que llega a Chicago y se convierte en procesada y se redistribuye. Con todas las complejidades, obreros de una sociedad en construcción basada en la más profunda de las emigraciones, obreros letones, ucranianos, polacos, con todas las contradicciones clasistas y étnicas de este mundo en construcción. Y entonces, ¿qué hace Upton Sinclair? Pues escribe una novela. Pero conforme la vas leyendo, te das cuenta que es una novela donde el porciento de investigación es inmenso, inmenso. Que muchas veces abandona el terreno de lo individual en la narración de personajes para tomar distancia y ver el conjunto del fenómeno. Cuando te lees otra de sus novelas como Petróleo, que es una novela con personajes activos, el descubridor de pozos petroleros, su hijo, la crisis familiar, es también el inicio de la industria petrolera, los robos a los pequeños propietarios, esta maquinaria del capitalismo salvaje avanzando sin que haya nada que la frene. Y cuando lees La ficha de bronce, su tercer trabajo, es un trabajo menos interesado ya en la novela, más cerca de un periodismo clásico en los que investiga la corrupción del periodismo. Los tres libros leídos como trilogía son lo mejor que ha pasado en mis manos
sobre contar cómo se construye virulentamente el capitalismo. ¿Por qué tienen tanta vigencia después de tantos años de haber sido escritos? ¿Por qué hoy el lector los lee con una proximidad tremenda? ¿Por qué esta sensación de eso es el pasado no la tienes cuando estás leyendo a Upton Sinclair? No tienes la sensación de la distancia, ¿no? Porque hay un manejo literario brillante de las técnicas de la novela para construir tramas, subtramas, pasiones, elementos secundarios, personajes secundarios, tensión dramática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Bueno, tienes una novela periodística, una novela muy periodística, La jungla, y un ensayo político con técnicas narrativas. ¿De qué género es todo eso? ¿De qué géneros es todo eso? Es del género number one, que es talento, huevones. Talento, mucho talento, chinga. Mucho, mucho talento para lograr estas armazones narrativas. ¿Sí? El hijo de esta pinche experiencia abrumadora de decenas de periodistas es John Reed. John Reed es un caso muy cálido para aproximarte a él. Sus primeros trabajos son reportajes callejeros. Voy y estudio una historia. En México lo llamamos merolico, un predicador de una secta cristiana no católica, de esos que curan, sanador, luego su reportaje de Patterson sobre una huelga de trabajadores textiles, donde empiezas a ver cómo Reed va construyendo un estilo. Ojo, la palabra estilo, los que vienen de la literatura no tienen problema para distinguirla. Los que vienen del periodismo sí tienen problemas para distinguirlo, porque la palabra estilo está en el terreno de lo subjetivo. Y los que vienen de la moda no tienen ningún pinche problema para definir el problema del estilo. Los que leen revistas del corazón saben rápidamente que la gabardina de Humphrey Bogart se llama estilo, ¿no? Aunque no sirva para nada, porque nunca llueve en las películas donde anda Humphrey Bogart. Entonces, el estilo Reed. Bien, entra en los territorios, se los camina y va produciendo informaciones centrales y secundarias. Traen sombreros tejanos, y esos los identifico como gente de la oficina del sheriff. No hay mujeres en la calle, a pesar de que va a ser un conflicto textil, porque va a haber violencia muy rápido. Establece elementos atmosféricos, tensión ambiental, y a lo largo del proceso va narrando qué hay ahí en ese pueblo, en Paterson, Nueva Jersey. Hay una huelga producto de, ¿no? Y va desgajando. De vez en cuando hace pequeñas construcciones de personajes que le interesan, porque los tiene en la primera línea, y va haciendo un periodismo muy narrativo. ¿Está en tono de crónica? Sí. Reed usa en ese trabajo la primera persona. Pero cuando avanza y se va a México para seguir la epopeya de Pancho Villa y de Urbina en el inicio de la Revolución Mexicana, o bueno, en la segunda fase de la Revolución Mexicana, en 1913 y 14, está desatado en la primera persona. Él es el narrador. ¿Y por qué es tan importante el uso de la primera persona de John Reed? Porque la usa como filtro para lo intrascendente. Todo el material que no tiene importancia lo cuenta porque estaba ahí. Por ejemplo, cuando le roban un reloj en un pueblo perdido en la frontera,
Pues ahí tiene página y media contando la historia del reloj, que si se lo regaló Longinos, que si no. Porque lo que te está haciendo es un cuaderno de viaje, ¿sí? Y el viaje es el viaje de los Estados Unidos y la percepción externa de la Revolución Mexicana al interior de la Revolución. Y esta evolución del personaje adquiere su tono más brillante en la Batalla de Torreón, cuando John Reed entra corriendo y termina rompiendo el aparador de una tienda para robarse un zarape. Los antropólogos dirían de la participación del observador a la intervención. Pero bueno, el periodismo no puede ser intervención, ¿dónde? No, ¿cómo carajo no? ¿Por qué? ¿Quién le va a negar permiso a John Reed de robarse un zarape? Si estás ahí. Luego lo veremos en un caso muy interesante, que es el periodismo intervención de Pablo de la Torriente en Cuba, que es apasionante porque es de un cinismo notable, Pablo. O sea, lo que cuenta es lo que él está haciendo, aunque lo escribe en tercera persona, para que no se sepa que él es el que lo está haciendo. Pero bueno, esto es otra historia a la que llegaremos. Entonces, este camino hacia adentro de la revolución muchas veces se construye con narraciones de paisajes, datos de personajes, descripciones, definiciones, reflexiones generales. En algunos momentos extraordinariamente acertadas. En otros momentos fallidas, porque el filtro le quita cierta objetividad. Entonces dice, y en aquellos momentos los rebeldes en Juárez se habían vuelto un ejército disciplinado. ¿Y qué entiendes con disciplinado? Estaban cobrando, pero estaban cobrando desde hace mucho tiempo un peso diario porque había que mantener a las mujeres y a los hijos que quedaban detrás. El ejército de Villa era un ejército profesional en un cierto sentido de la palabra, aunque no lo era en el sentido de que elegía a sus jefes. Total, el material es de una riqueza narrativa tal que tú dices, qué bien, ¿sabes? Este John Reed, qué bien cuenta, coño, qué bien narra. Y eso es periodismo. Si sigues el hilo, llegas a los 10 días como vieron al mundo, que tiene una pretensión más profunda, porque Reed se siente obligado, cosa que no se sentía obligado cuando contaba colorística y objetivamente y subjetivamente la Revolución Mexicana, se ve obligado a explicar la Revolución Rusa. Y explicarla significa meterle orden de narrador histórico. Lo que pasa es que estás narrando no desde la distancia de la historia, sino desde la cercanía. Muchas veces está contando lo que pasó el día anterior, ¿sí? Pero hay que dar contexto. ¿Por qué la Duma? ¿Por qué el Soviet de Petrogrado? ¿Cuál es la importancia de los trabajadores de las fábricas metalúrgicas, que son los únicos bolcheviques de adeveras que aguantaron la baja de la revolución en junio, que regresa a... Y un trazo continuo de personajes. ¿Quién es Kerensky? ¿De dónde salió? ¿Qué importancia tiene Lenin? Bla, bla, bla. ¿Qué tienes ahí? A veces una lectura excesivamente analítica te rompe el placer de leer. ¿Sí? De tal manera que yo sugeriría para aquellos que están en el periodismo vivo que lean dos veces. La primera vez déjense de prejuicios y gócenlo, coño, ¿no? Aprecien el material, vívanlo en directo. La segunda, estudien. Y estudien los mecanismos, sobre todo, donde pasa de lo subjetivo puro a lo objetivo, la distancia, el uso de los diálogos, ¿no? Porque cada uno de estos grandes periodistas hacen escuela. Y además la escuela de John Reed es una escuela mutante. El John Reed de Patterson no es el John Reed de 10 días como vieron al mundo. Hay un John Reed que ha evolucionado hacia un nivel mayor de complejidad en el material a ser trazado. Sin embargo, hay algunos lugares comunes en todo el John Reed. Por ejemplo, no reproduce documentos. Los interioriza el texto. ¿Sí? O sea, su preocupación por la legitimidad del documento es menor. A veces rescata el titular de un periódico, a veces rescata dos frases de un discurso, a veces rescata tres líneas
de una declaración política. Pero básicamente no es un reproductor periodístico, sino es un reconstructor. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Reconstruir es la clave. Cuando te enfrentas a la narración de hechos, la reconstrucción es fundamental. Y la reconstrucción significa un doble trabajo. Significa cientos de notas, pero labores de síntesis. No cabe todo en el texto. Alguna vez mi padre, que era un hombre sabio, me dijo, el periodismo empieza después de que sales del trabajo. La reflexión es justa. Medítenla. A lo largo del día estás persiguiendo la nota, persiguiendo el reportaje. ¿Y en la noche? En la noche puedes convertir eso en una obsesión y ir en niveles de profundidad mucho mayores. Los mejores textos periodísticos se hacen fuera de horas de trabajo. En la medida en que abandonas la presión de la rutina y te puedes dedicar a la presión de los contenidos. Y en esa medida, la frase de mi padre adquiere su profunda justicia, que es, empieza después de haber terminado de trabajar. Alguien me preguntaba, ¿y la longitud de los textos del nuevo periodismo? No hay reglas. 5 centímetros o 5 centímetros de gordo. Se valen las dos. 20 líneas o 2000 páginas. No necesitas ajustarlo. El ajuste durante mucho tiempo lo obligaron los medios. El diario no te podía permitir, ay, en momentos afortunados, más de 10 cuartillas. La revista de información general te podía permitir hasta 25 cuartillas en el mejor de los casos, o seriadas, ¿no? Y el trabajo para publicar en un libro te podía permitir lo que el libro te daba. Pero esa dictadura de la estructura de los medios tiende a desvanecerse. En último caso, siempre puedes hacer versiones ampliadas y recortadas. Bayer, en Los Vengadores de la Patagonia Trágica, hizo 3 versiones. Una de ellas para 1 tomo, otra de ellas para 3 tomos y otra de ellas para 5 tomos, porque sentía que no podía darse el lujo de dejar fuera material de mucha calidad que había construido. Los hijos de John Reed, sabiéndolo y no sabiéndolo, sabiéndose hijos de John Reed o no sabiéndolo porque no lo leyeron, piensen que John Reed se publica en español en el 54, por razones de censura de México Insurgente. El gobierno mexicano retrasa en la medida de lo posible la publicación de México Insurgente hasta el 54, cuando fue escrito en el 14. 30, 40 años de retraso. México Insurgente, perdón, 10 días como vieron al mundo, tiene circulación más rápida, pero no tan rápida como pensamos en español. En español debe haber estado empezando a circular 10 días como vieron al mundo en los 30 con traducciones españolas en la época de la República Española, cuando está escrito en 1919. ¿Sí? O sea, por lo menos 11, 12 años de retraso en que el libro aparece. Entonces, estos hijos de John Reed son y no son hijos de John Reed. En último caso, ¿qué importa? No detectas en ellos influencias directas de John Reed. Encuentras en ellos las mismas pasiones y tensiones que hicieron a John Reed. Yo creo que hay un panorama muy apetecible de esta generación que produce periodismo de alta calidad en la década de los 30, de los años 30, que son sin duda Larisa Reisner, que produce periodismo de gran calidad en la década de los 20, narradora polaca, a Pablo de la Torriente en Cuba, que es súper interesante como un fenómeno periodístico, Ramón J. Sender en España y Edwin Egon Kisch en Praga primero y en Austria después y en
en todo el mundo donde fue a rebotar. Vamos a darles una revisada a estos cuatro grandes periodistas. De Larisa Rainer pueden bajar en la brigada la microbiografía que yo hice de ella, donde además incluye textos. Sí. De Ramón J. Sender, yo creo que no debe ser imposible encontrar Viaje a la Aldea del Crimen, su libro clásico sobre lo que pasó en Casas Viejas, que es un reportaje sobre el asesinato de una comunidad de anarquistas campesinos en Andalucía en los años 30, en el principio de los 30. Y de Diego Cris apenas si hay material disponible en español, si exploras algo en la red, pero quizás su texto más interesante es el caso Redel, que es la historia del equivalente al caso Dreyfus, pero en el ejército austriaco, que es una conspiración que envuelve a un militar al que se le acusa de traición, pero en el fondo lo que hay es antisemitismo, igual que en el caso Dreyfus en Francia, y entonces se fabrica un juicio que es injusto, y Kish es magistral porque va deshaciendo. Urge publicar en español El reportero vertiginoso, que es la colección de reportajes de Kish. Entonces, si encontramos a alguien que gratuitamente nos traduzca del alemán a Kish, lo publicaremos pronto, lo más pronto posible. Larisa Rainer es quizá de lo más apasionante que ha producido el panorama periodístico del siglo XX. Polaca, del círculo de los socialdemócratas de izquierda, cercana a Lenin y a Trotsky, sobre todo a Trotsky en la segunda parte de su vida, es todo. Es una periodista de corresponsal de guerra, poco menos que genial. En Sviansk cuenta la historia de la bajada de los torpederos de la flota del Báltico, con su compañero de aquella época, Raskolnikov, dirigiéndola, y la experiencia del Ejército Rojo, la derrota de los blancos en esa región del país, como pocas veces yo he leído un corresponsal de guerra. Su habilidad para las descripciones, la mañana oscura, la niebla que se levanta, la descripción de personajes, el explicar por qué están ahí, las fuerzas motrices de la Revolución Soviética, es verdaderamente interesante. Pero curiosamente tiene una vida tan endiabladamente literaria que cuesta mucho trabajo separar al personaje narrador del personaje literario. Larisa es combatiente, no es periodista. O sea, Larisa es periodista combatiente, está en la línea de fuego, dispara. Pero luego, en diferentes procesos de su vida, va a llegar a Alemania en el 23 y va a contar la Revolución Alemana del 23 desde la clandestinidad, en aquella época ya asociada con Karl Radek, que era el cerebro soviético-polaco de la Revolución Alemana, como poca gente. En Hamburgo, en las barricadas, tienes uno de los mejores trabajos periodísticos del siglo XX. Y luego sigue escribiendo, está muy mal publicada en español, tienes fragmentos de su obra desperdigados por aquí y allá, la editorial Zenit en los años 30 en España publica Hombres y Máquinas, su descripción de algo tan lejano de los frentes de guerra como es la vida cotidiana en el mundo fabril de la industrialización forzada en la Unión Soviética, apasionante. Esta habilidad para meterse hasta el fondo del terreno, hablar con todo el mundo, describir las contradicciones. Y sobre todo, Larisa es una periodista que se niega a la autocensura, de tal manera que tiene una visión crítica de las cosas. No todo es un mundo complaciente, a pesar de ser un mundo esencialmente heroico. Y luego, bueno, termina en Persia, y en Afganistán, como una mezcla de diplomática y espía. Pero además tiene una vida sexual súper agitada.
Y entonces los servicios secretos ingleses la balconean y la echan por delante porque se pasea desnuda por las calles de Teherán y tiene escándalos un día sí, un día no. Y luego produce un periodismo de descripción en donde cuenta, por ejemplo, un reportaje, las danzas de los guerreros afganos, como una manera de explicación por qué los guerreros afganos no pueden ser dominados por el Imperio Británico jamás. Y lo hace a partir de la descripción de un baile de guerreros, hombres, machetes. Que yo siempre recordaré a la hora de preguntarme los orígenes del talibanismo, dónde están. El libro de Larissa te ayuda a entender con 60 años de ventaja este material. Estás trabajando con técnica de reportaje, básicamente, es una reportera, con una profundidad grande narrativa. Las descripciones suelen ser muy buenas, y de tal manera que el reportaje está repleto de color. El caso de otro de los herederos hipotéticos de John Reed es Pablo Latorriente. Pablo Latorriente es un personaje francamente interesado. De la izquierda del directorio, cercano a Roa y a la izquierda, cercado al Partido Comunista en la convulsa época de los años 30, inicios en Cuba, su descripción de la cárcel es excelente y en Presidio Modelo hace un trabajo notable para establecer la vida cotidiana de la cárcel. Y luego en Realengo está muy bien. Es un libro para decir, hay un mundo oculto en esta sociedad, pero hay que ir hasta el fondo de él para poderlo contar. Hay que meterse en la montaña para poderlo contar. Y su fascinación por el mundo comunitario de los campesinos del Realengo es fascinante. Pero donde hay aportaciones hacia un nuevo periodismo, no es en ninguno de estos dos libros, que son libros periodísticos, de gran éxito en su época, por cierto, sino en algo que muchos años después practicaría Günter Wallraff, que es algo que podríamos llamar el periodismo intervención. Hay dos crónicas de Pablo muy interesantes. Una de ellas cuenta la salida de los estudiantes de la Universidad de La Habana que van mitineando. No sé si tiene que ver con los años de la huelga de hambre de Mella o es posterior, no lo recuerdo. Y entonces van avanzando, llegan las patrullas de la policía, se produce un choque, disparos al aire y alguien rompe de una pedrada la vidriera de una librería. Y Pablo narra el reportaje desde la tercera persona. Los estudiantes hicieron esto, bajaron un estudiante. Y de repente uno observa curiosamente la foto que acompaña el reportaje, le metes lupa y dices, coño, pues si el que está rompiendo la librería es él. La piedra, el que está tirando la piedra es Pablo. Bueno, a mí me pareció un hallazgo de cuando estaba escribiendo la historia de Guiteras, me pareció un hallazgo. Pero poco después estoy leyendo otro reportaje de Pablo en el que cuenta un tiroteo de la policía contra la universidad. Y una de las ráfagas de las ametralladoras de la policía le corta la mano a un estudiante. Y entonces Pablo narra en tercera persona de nuevo, y entonces se gritaban, había un mitin y dentro de la escuela alguien levantó la mano del estudiante cercenada y la mostró a la multitud. ¿No? Y de repente digo, coño, ¿será? ¿Será? Y la foto que publica la revista Hoy, creo que era Hoy, está cortada, pero en Bohemia está completa.
y es él. El que levanta la mano es él. Esta especie de truco literario, que además tiene que ver con escribo en tono de reportaje o escribo en tono de crónica, pero no solo eso, me autoinculpo desde el punto de vista policíaco, ¿sí? Y digo, y entonces rompí la vidriera de on para que me metan 2 meses de arresto, o levanté la mano ensangrentada, ¿no? Me dejó muy sorprendido. Y empecé a buscar huellas en la literatura de Pablo de la Torriente de historias que narra en tercera cuando sucedieron realmente en primera y cómo abandona el tono del cronista. Y me lo volví a encontrar en Presidio Modelo y en Realengo. Entonces, se sumen el anónimo ellos de las multitudes y abandona el yo del testigo presencial. Pero esto no debilita la narración porque lo cuenta con una gran proximidad. Esto me llevaba a una reflexión, que es la distancia entre lo narrado y el narrador. ¿Sí? Cuando estás haciendo reportaje de algo sucedido, no estás en vivo, no estás en el terreno de los hechos, la distancia entre lo narrado y el narrador, cuanto más se acorta, más solidez le da a la historia. El uso de la primera persona te permite acortarla al máximo. Entonces levanté la mirada y vi la mano sangrienta que chorreaba sobre mi camisa, coño, para transmitir en distancia cortísima. Pero Pablo elige la distancia un poco más larga, no demasiado larga, ¿sí? Porque estaba ahí, obviamente, ¿no? Y renuncia al yo o a nosotros por el ellos y él. Obedece una reflexión política, que es los que hacen la historia son ellos, no nosotros, no yo, sino él, obedece a una protección natural del narrador frente a lo narrado, o simplemente es una manera de verse a sí mismo inmerso en el mundo de los hechos, con la distancia corta para poder narrar, pero la distancia semicorta para no presentarse como personaje de los hechos. Lo mismo va a ser en Presidio Modelo. ¿Sí? Nunca logré aclararme el origen de esto, pero sí identificar la técnica. Tiene un reportaje más que es maravilloso, que es el durante la Guerra de España, de la Torriente organiza una operación prohibitiva, que es capturan en las fronteras del frente de Guadalajara, capturan un camión de un circo, los republicanos, y ese camión del circo tiene unos altoparlantes, y entonces penosamente lo llevan hasta la primera línea de trincheras y se dedican a hacer propaganda hacia los que tienen enfrente. Da la casualidad de que los que tienen enfrente son un batallón fascista italiano, y da la casualidad de que les capturaron a un correo que traía una tonga de cartas para los soldados. Y entonces Pablo se toma la molestia, sin hablar italiano, de estudiar las cartas. Y entonces en las cartas descubre situaciones comprometedoras, ¿no? Y entonces dedica al arma de la contrapropaganda gracias a unos compañeros del batallón Garibaldi italiano que están en esos momentos en la Guerra de España. Y la parte divertida, también lo narra con un cierto distanciamiento, es el uso de la cubanería de la peor especie para la propaganda. Como, sargento Martinelli, todo el mundo en tu pueblo sabe que eres maricón de tercera, y que no sé qué, y tú, capitán Giuseppe, aparte de que abofeteas a tus soldados, a tu esposa ya te abandonó porque se anda tirando al lechero, ¿no? Y entonces, el material que produce a través de los altavoces del circo es verdaderamente interesante. Yo siempre pensé que había una gran película o un cortometraje ahí que había que narrar por la gracia de la historia, pero también por el espíritu de Pablo de la Torriente. Pablo de la Torriente es un personaje
crecientemente divulgado en Cuba, pero yo no diría que tiene el grado de inmensa popularidad que debería tener un personaje así. Cuando escribí la historia de Guiteras, yo quedé absolutamente capturado por De la Torriente. Y este método de la distancia, pero no toda, la media, la corta distancia para narrar, que te planteaba una serie de preguntas. Es curioso, cuando el periodismo tiene una componente intuitiva enorme, pero decidir cómo contar, escoger las maneras de contar, implica una elaboración complicada. Implica unas cadenas de trabajos de ensayo y error. Empecé a narrarlo así, lo abandono, me voy a la primera persona, lo cuento en términos de crónica, esto se presta para contarlo así. No excluye en ninguno de los casos que no, sin investigación no hay periodismo. Hasta aquí hemos intentado establecer los marcos de ese nebuloso paisaje que hemos bautizado como periodismo narrativo, como periodismo literario, como nuevo periodismo, como literatura testimonial, como crónica, como reportaje histórico narrativo. Bien, primera reflexión, sí, no. ¿Existe ese territorio que hemos definido como nebuloso, poco precisable, técnico, que tiene que ver con una forma de hacer periodismo que hace suya la idea, aunque vamos a saber si lo logra o no lo logra, de atraer la narrativa hacia el periodismo para utilizar en la construcción periodística los elementos de la narrativa? Es curioso, pero vean lo que hice hasta ahora. Y apenas estoy empezando. Lo que hablé es de grandes periodistas que usan técnicas paraliterarias en la construcción. Pero si algo define a los que hemos tocado hasta ahora, son algunas de las grandes figuras del periodismo mundial en estos últimos 150 años o 100 años largos. Y sin embargo, a la hora de recordar a los grandes constructores de modelos de periódicos, etc., están como en zonas de sombra, ¿no? La gran arquitectura del diarismo o de la revista o del programa de informativo televisivo, etc., está más o menos anquilosada. No hay revolución apenas. Cuando en los próximos días estudiemos las técnicas de la entrevista que usa Oriana Falachi, vamos a descubrir que es rarísimo. Cuando le demos una vuelta a cómo construye Hans Magnus Enzensberger las conversaciones entre Marx y Bakunin, vamos a descubrir que es puro artificio literario al servicio de una transmisión de reportaje histórico. Sin ánimo de magnificar esta combinación periodismo-literatura, pareciera que todos los proyectos revolucionarios que se han generado en la narrativa periodística en estos últimos 150 años vienen de aquí. ¿Sí? Vienen de estos espacios, de estos territorios, de estas variaciones a los cánones, ¿no? Podrás decir que la mejor cobertura de corresponsal de guerra que uno ha leído es la de Stone en la Guerra de Corea, la historia oculta de la Guerra de Corea, probablemente, de una gran precisión, pero cuando lees a Stone, encontrarás el juego que tiene, que lo mismo lo tenía Pike anteriormente en la guerra anterior, la Guerra Mundial, que es lo chico, lo mediano, lo grande. El close-up, el plano medio, la perspectiva. O sea, la pequeña historia de las trincheras, la mediana historia del conflicto del frente y la gran historia de qué estamos haciendo aquí. Y es este juego combinatorio que va produciéndose continuamente en sus crónicas lo que permite que la calidad de su periodismo sea grande. O sea, estamos hablando de técnica, pero no estamos hablando de una técnica que pueda ser procesada
en manual. ¿De dónde carajo hago con estos materiales que hemos dado una vuelta de superficie por ellos? ¿De dónde hago el manual? No hay manual posible, porque cada una de estas aproximaciones tiene un enfoque novedoso, genial, particular, diferente, etcétera, que no cabe en un manualismo. De tal manera que estudiar este tipo de periodismo significaría romper con la tradición de la nota. Debe tener una entrada, un cabeceo, 5 renglones de descripción, 7 de desarrollo y 21 de cierre. Dile eso a Egon Kish cuando está en Praga contando la historia de Redl, o dile eso a Larisa que está escribiendo en Sviansk, que crea su propia estructura narrativa. ¿Qué quiero decir? Oh, constantemente soy con ¿qué quiero decir? Hay un universo inmenso de creación de origen literario que aporta de manera sustancial y con un nivel de riqueza endiablado al periodismo. Y que este arsenal es un arsenal de experiencias, vivencias técnicas, ejemplos vivos, escritores, autores que lo practicaron. Y que hay que traerlo. En la medida en que, si lo hacemos nuestro, estamos encontrando la manera de que esto produzca una revolución en la manera de contar. La siguiente gran oleada, hay siempre ejemplos perdidos por ahí o muy sólidos, pero la siguiente gran oleada desde el punto de vista de renovaciones formales potentes va curiosamente a venir de Cuba. Hay siempre por ahí cosas, muchas, interesantes. Pero oleada, va a venir de Cuba. Va a venir impulsada por una corriente que se va a generar luego por amplitud en toda América Latina, que es el testimonialismo. La Revolución Cubana no tiene capacidad para teorizarse a sí misma, o no la quiere, o rehúye la teorización simplista del manual y empieza a explicarse a sí misma y a los demás, por tanto, a través del testimonio. O sea, dejemos que los hechos cuenten y no los teoricemos, sino narrémoslo. En el origen yo creo que está, sin duda, la presión del Che. El Che decide que lo que hay que hacer no es un análisis político-analítico del fenómeno de la revolución, sino que hay que hacerlo de manera testimonial y de masas, para conocimiento de amplitud. Y entonces cuando escribe pasajes de la guerra revolucionaria, lo que hace es un testimonio. Y es un testimonio al que le crea muy pocas reglas, que es: la memoria no es totalmente fiel, por lo tanto lo que escribo y narro lo sujeto a la revisión de mis compañeros que lo vivieron para que me digan sí o no, y cada vez que escribe uno de los textitos que luego sería publicado en Verde Olivo, en fragmentos y luego reunidos en libro, lo somete a debate con él. Tú que estuviste aquí, y no fue así, yo no lo oí, con una especie de rigor muy grande, de fidelidad a la verdad. Esto inaugura una especie de estética en materia de periodismo. Está haciendo periodismo, está haciendo crónica, están narrados en primera persona, ¿no? Está recogido algo vivido 2-3 años antes y crea un estilo al que se van a escribir algunos de los más interesantes narradores de la época. Lisandro Otero, Valle de Cochinos, 7RR. ¡Ah, cabrón! Hace una exploración de 1000 entrevistas, las une, las monta, las arma. El caballo de Mayaguar, un libro francamente bien construido. Los experimentos de Cuatro Picos, la
Y la creación desde Casa de las Américas, que va a ser fundamental en esta operación, de un premio literario desconocido hasta esos momentos en el mundo, que es el premio de testimonio. Este salto adelante que una institución como Casa de las Américas, con una fuertísima presencia en toda América Latina, instaura un premio literario de un género no canónico, ¿sí? Es un salto al futuro. Testimonio. ¿Qué coño es testimonio? Pues yo cuento lo vivido. ¿Qué se me pide? Primera persona, se me pide cercanía. O se me pide ser periodista y testimoniar. O se me pide ser narrador de la experiencia. A lo largo de estos años, si revisas los premios de testimonio de Casa de las Américas, el nivel de calidad va a ser sorprendente. Hay fácil, 20 grandes libros escondidos en la producción editorial de Casa, ganadores y finalistas de los premios. Va a recorrer además lo que se te ocurra, Tupamaros, la rebelión sandinista, África, va a expandirse por el universo latinoamericano el testimonialismo. Y va a introducir un tono muy interesante, que es, ¿qué es esto? Es memoria, ¿no? Memoria personal de lo vivido, pero también es periodismo, pero también es elaboración literaria a partir de la memoria o el periodismo, y la construcción de materiales, pues es muy potente, porque de repente dignifica al periodismo como espacio narrativo, dignifica, le da prestigio a la memoria y lanza una tendencia y una corriente que se va a multiplicar por toda América Latina. Miguel Bonasso, Recuerdo de la Muerte. ¿Qué es? Es una novela, sí, pero no es una novela, es una novela de no ficción. Testimonialista, sí. El centro de ella, contar lo que pasó en la ESMA, en la Escuela de la Marina. En resumen, yo creo que el panorama está tendido, ¿no? Hay un mundo allá afuera, carajo, ¿sí? Y un periodista que no lee es un analfabeta funcional, compañeros. Hay que ponerse a leer todo este arsenal de materiales de gran calidad, porque yo creo que ahí hay un profundo aprendizaje profesional y personal de cómo contar. Eso no quiere decir que tengas que contar al modo de, porque si aquí vas a encontrar algo es la variedad de modos de contar. Cada uno de los personajes del que hemos hablado tiene su propio estilo, tiene técnicas narrativas diferentes. No es crear el modelo, porque no hay modelo. El modelo es busca y ponle mucho talento a esta historia para encontrar la mejor manera de contar. Frente a eso, la notita que tienes que escribir esta semana vas a ver a nada, compañeros. ¿Sí? Esta mierda estoy escribiendo yo aquí, no, hombre, no. ¿Qué? Esto es para el suicidio, no. Porque es un llamado a la profundidad. Toda la estética del nuevo periodismo, el periodismo narrativo, el bla, 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 es un llamado a la profundidad. Un llamado a la profundidad temática, un llamado a la profundidad de la investigación y un llamado a la profundidad de las maneras de contar. Si pensaban que iban a salir de este curso felices y contentos, no, van a salir deprimidos y llorando por la mierda de periodismo que hacemos todos los días cuando deberíamos estar haciendo cosas como estas. Bien, bueno, es el reto del confronte, del cotidiano. Hans Magnus Enzensberger, alemán, ensayista, produce en la década de los 60 un libro que se llama El corto verano de la anarquía. El corto verano de la anarquía es un intento para contar la Revolución Española desde la perspectiva de los anarquistas de Barcelona, en particular de Buenaventura Durruti. Tiene un formato diferente, pero tiene un formato que viene de alguna manera heredado de las experiencias testimonialistas cubanas.
Él había producido previamente un libro que es apasionante, se llama Política y Delito. Política y Delito es un libro de pequeños ensayos históricos en los cuales trata de identificar fenómenos de la criminalidad con el contexto político que los produce. Entonces, por ejemplo, tiene un ensayo glorioso que ustedes pueden bajar gratis de la red de la Brigada, donde analiza la mafia de Chicago y Al Capone desde un punto de vista económico. Entonces dice, no, esperen, esta no es criminalidad, esta es la economía del segundo piso. Para países que han vivido el conflicto de la droga, como Colombia o México, es un libro iluminante. Pero países con un mercado negro tan potente como el mercado cubano, es un libro súper interesante. No estás hablando de el ladrón de siete hamburguesas, están hablando de la economía paralela que genera y la analiza. Bueno, al margen de Política y Delito, en Sesberger, en el corto verano de la anarquía, va a utilizar un método que ya habían estado utilizando los testimonialistas cubanos, que es el collage. ¿Cómo construyes una historia? Tomas las 6.000 voces que la han contado, las agarras, las remontas y las pones en tal orden que se cuentan a sí mismas en una línea de continuidad. No es un trabajo menor, porque implica una investigación abrumadora, tremenda, en la cual vas dándole armazón a un texto a partir de voces que no son la tuya. Tomas y tomas y tomas, y con brevísimas interrupciones donde necesitas hacer puentes. Este mismo método lo va a usar en un libro fundamental, que son las conversaciones entre Marx, Engels y Bakunin. Conversaciones que no existieron. Lo que hace es, toma, las cartas de Marx a Bakunin, las cartas de Bakunin a Marx, las cartas de Engels a Marx sobre Bakunin, las cartas de Bakunin diciendo Marx era un marrano maricón de tercera, porque Bakunin tenía la lengua bastante suelta, y los elementos de época y contexto. Un socialdemócrata alemán, la visión de un austriaco, la visión de un testigo. ¿Y qué hace? Pues hace un libro de una conversación que nunca existió entre Marx, Engels y Bakunin, el gran debate de la Primera Internacional entre anarquistas y marxistas. Y tú dices, qué listo eres, carajo, qué listo eres, qué brillante, porque la clave está en el montaje. Si el montaje no le sale bien, el texto se vuelve incoherente. Si alarga demasiado una intervención, el texto se vuelve farragoso, lento. Si la ajustas y buscas el contrapunto entre lo que dijo este y lo que dijo este otro, o sea, es el rey mago del montaje. Bueno, curiosamente, Hans Magnus Enzensberger publica un testimonio que se llama Los interrogatorios de La Habana, que es los interrogatorios de los capturados en Bahía de Cochinos. De tal manera que logra establecer, más allá de la duda, a partir de elementos tomados de conversaciones con los capturados en Bahía de Cochinos, logra establecer a quienes intentaron regresar y por qué. O sea, hay un fenómeno apasionante. Aquí regresaban no un batallón de exilados conservadores, no, les regresaba los propietarios de 17 ingenios cayeros o sus hijos, regresaban los dueños de... Y entonces hace una radiografía de la contra en la primera etapa de la Revolución Cubana a partir de este interrogatorio. ¿Qué aporta Sesberger? Bueno, aporta talento y aporta el collage. Esto ya estaba sucediendo en Cuba. Una buena parte de los testimonialistas cubanos a los que nos hemos referido estaban usando el collage. Y entonces hacían 50 entrevistas y montaban. De tal manera que con una voz ajena hacían una voz única, que era la que corría el texto. ¿Cuál es el maldito problema? Bueno, el maldito problema se llama ¿cómo uso la grabadora sin traicionar a mi madre? Si ustedes le ponen una grabadora a un ciudadano enfrente, va a producir, y todos ustedes lo saben porque ya lo vivieron, no sé si lo han reflexionado, pero vivirlo ya lo vivieron. Van a encontrar un lenguaje inconexo, repleto de lo que yo llamaría cantinfleo. O sea,
Sí, bueno, yo iba pasando, pero no, chico, mira, no, desde la puerta había dos, qué huevón, ¿qué estás hablando? Y entonces, dime, verás, sí, porque ya me lo había dicho tu hermana, ¿la hermana de quién? El lenguaje directo de grabadora no es la realidad, es una reformulación verbal de la realidad a partir de un testigo que tiene la virtud de ser absolutamente inconexo. ¿Qué produce el lenguaje directo de grabadora? El lenguaje directo de grabadora produce lo que llamaría salidas falsas, continuamente. El 3 de septiembre yo bajé de aquella montaña y observé el panorama, pero bueno, es que los cubanos nos gusta observar el panorama, pero somos un montón de vagos, no sé qué. Porque ya lo dijo mi tío Gumercindo. Oye, mi cabrón, ¿a dónde me quieres llevar? Y vuelve, y va, y vuelve. Es un lenguaje repleto de falsas salidas, de digresiones inútiles, de cantinfleos, en el sentido del lenguaje que hablaba Cantinflas en las películas. Y entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es eso. Desde un punto de vista antropológico, ahí lo tienes. ¿Sí? Si quieres hacer un análisis lingüístico, ahí lo tienes. Pero si quieres hacer periodismo, tienes mierda, compañeros. Dicho a la cubana, con doble D, ¿sí? Tienes que pulirlo para devolverle la construcción de la realidad. O sea, quitarle las salidas falsas, cerrar los puntos de fuga, darle coherencia al lenguaje. Pero aparte de eso, tienes que montarlo. Porque este personaje te va a contar el camino de A a C sin pasar por B. Y tú dices, no, coño, pasaste por B. Sí, pero él se le olvidó. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitas el testimonio de este otro que estaba en B. Y entonces, a la hora de montar, tienes que construir el testimonio A, B, A. ¿Sí? Y además recortarlo para que no haya reiteraciones. Porque ¿para qué quieres soltarle al lector la misma historia contada igual por dos? Si la historia está contada diferente, sí, porque haces contrapunto. Pero si está contada igual, ¿para qué quieres dos versiones prácticamente iguales? El trabajo de edición se vuelve un trabajo periodístico de alta calidad. Y el trabajo de pulido del material original registrado en el testimonio directo se vuelve fundamental. Aquí no vale el purismo del antropólogo de decir, oiga, colega, pero no lo dijo así. No, no, claro que lo dijo así. Lo que ocurre es que tomé el árbol y corté las ramas muertas. Porque las ramas muertas no me producen una sensación, a no ser que, desde el punto de vista folclórico, te interese traer este lenguaje, a veces campesino, a veces suburbano, a veces marginal, repleto de este tipo de salidas, puntos falsos, colorcillo, ¿no?, que te va contando. Entonces, ¿qué hace falta? Técnica, magia, tijera, para reconstruir lo real real a partir de lo real verbalizado. Lo mismo te pasa con el trabajo con documentos. Los documentos están repletos de prólogos, instantes falsos de reflexión. Necesitas encontrar la frase clave, las cuatro líneas que describen. Entonces, pensar en el periodista como un editor es una obligación. Un amigo mío, historiador en el norte de México, insiste, no, pero es que este es un documento fundamental. Pues publícalo como un documento fundamental. No lo metas en bloque en tu crónica, donde produce un descenso de la velocidad narrativa, un sentón, ¿sí? Y en el momento en que el lector abandona el documento, ya no sabe dónde está. Editar, editar, editar. Y Enzensberger es un maestro. Enzensberger, pues, tanto en las conversaciones con Marx, Engels, Bakunin, como en el corto verano de la anarquía, va a hacer otra de las grandes lecciones de lo que llamaríamos periodismo narrativo, periodismo testimonial, periodismo de construcción literaria. Curioso el camino que se recorre. Desconstruyes para reconstruir o deconstruyes para reconstruir. Pero bueno, esto lo sabe cualquier editor que haya trabajado en cine, ¿sí? Y lo saben los que trabajan en radio, que el lenguaje directo no sirve, sirve mal, hay que saberlo manejar y usar.
Tomemos nota de las virtudes de Dences Verges. Entre los testimonialistas cubanos, buenos periodistas, pero un montón, yo diría 10, 12, 15, 20, pero hay uno en particular que me llama enormemente la atención y me llamó la atención, y voy a intentar publicar uno de sus libros ahora en la brigada, que es Luis Manuel García. No sé si lo recuerden los más viejos. Fue famosísimo por el caso Sandra. Cassandra es una de las piezas del periodismo cubano más interesantes. Cassandra es lo siguiente. En la revista Somos Jóvenes publica un artículo hablando de la prostitución en La Habana, tema prohibido y non santo, del que no se podía hablar, como si no existiera, como si la realidad pudieras ponerle un dedo y decir esto existe, esto no existe, esto. Y el Cassandra es la historia de una joven prostituta habanera. Está escrito además con un lenguaje muy inteligente. Él es muy buen cuentista, luego sería gran cuentista, ganador de varios premios importantes en Cuba. Y elabora de la siguiente manera el caso Sandra. Entrevista a decenas de prostitutas habaneras, ¿no? Con todas sus variantes. Las jineteras a cambio de tres tragos, unas medias y pasear a la hora de la comida, las prostitutas con prosapia y tradición, la vida fácil, y lo que hace es construye un personaje sintético. De todas esas voces, él hace una voz, y la voz no existe, Sandra no existe. Pero las cosas que cuenta son cosas tomadas de varios casos hechos uno. Recibió una crítica muy violenta el caso Sandra. Incluso si no fuera por la intervención de Guillermo Cabrera, se hubieran fumigado a la redacción completa de Somos Jóvenes en aquel momento. Y el argumento para fumigarlos era, bueno, es un tema del que nos desprestigia, bla, 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 la historia de siempre de lo políticamente correcto, pero además era, pues si Sandra no existe, eso no es periodismo. La pregunta es, ¿eso era periodismo? Al final, el artículo se divulgó, se produjo, Luis Manuel ganó algunos premios, y luego escribe un libro brillante, el desgraciado, pero brillante. Se llama Las aventuras de Antolín el Gorgojo y su amigo Ivanov o algo así. Tiene un nombre horrible. Si lo buscan en la red a Luis Manuel García encontrarán el nombre del libro. Que es las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética contadas a través de un guajiro que se va a estudiar a Moscú y de un ruso que viene a estudiar a La Habana. ¿Qué tienen en común los dos personajes que no entienden un carajo, no? Se están absolutamente descolocados. El ruso en La Habana no comprende un carajo. El calor de la revolución, el que viene del congelamiento stalinista, no entiende nada. Será muy Komsomol, pero no entiende un coño lo que está pasando aquí. Y Antolín, el pobre gorgojo, allá en el frío soviético, se las pasa horribles, sudando hielo todos los días. Es brillante. Y de nuevo, ¿qué había hecho Luis Manuel con ese libro? No existen Antolín y Iván. Había construido a partir de decenas de entrevistas con personajes que habían vivido esa experiencia una narrativa. Y otra vez vino el contraataque. Eso no es testimonio, eso no es periodismo. Ahí tiene la pregunta. ¿Eso no es testimonio? ¿Eso no es periodismo? Obviamente era periodismo, hombre. Y de la mejor calidad, porque lo que estaba produciendo a través de un mecanismo literario, que era el personaje síntesis, lo que estaba produciendo era la riqueza de muchas vivencias condenadas a un personaje. Ahora, ¿el origen de esas vivencias eran las grabaciones? Respuesta, sí. No inventó nada, no hay ficción. La pregunta maligna es, ¿tiene ficción o no tiene ficción? O sea, Juan Manuel le puso en la boca un diálogo a Sandra que no haya salido de sus entrevistas, inexistente, eso es ficción y es novela. Juan Manuel tomó 16 mujeres y las unió un personaje,
Eso es una manera de hacer periodismo con una inmensa carga literaria. Como vas y le preguntas, óigame compadre, usted puede reivindicar todo lo dicho en este texto a partir de sus entrevistas directas, y él te dirá sí o no. Y si te dice no, está en la ficción. Estás usando lo que se llamaría un personaje síntesis. Nanni Balestrini, uno de los escritores más brillantes que hay en el mundo hoy, escribió un libro que se llama Queremos Todo. Es un libro notable por la manera técnica de usarlo. Es un libro que no tiene ni puntos ni comas. Es un discurso continuo. Y tú dices, ¿qué te he hecho yo, compadre, para que tú me hagas eso? Bueno, lo que pasa es que es tan buen poeta, él originalmente es poeta, que lo que hace es que la puntuación esté inmersa en el texto. Entonces, en la lectura la encuentras, sabes dónde leer el punto y leer la coma, ¿no? Bien. ¿Pero qué es Queremos Todo? Queremos Todo es 170 entrevistas con trabajadores de la Fiat de Turín para la creación de un personaje colectivo. Alguien le preguntó en Italia a Balestrini, pero eso no es periodismo, no, nadie perdió el tiempo, ¿qué importa? Es testimonio en el más puro sentido de la palabra, ¿sí? La creación de un personaje colectivo que el público acepta como personaje colectivo, ¿sí? O sea, el lector dice, ¿ante qué me enfrento? ¿Ante un personaje real o un personaje que hace una síntesis? Es legítimo. ¿Le quita su categoría de periodismo? No. Le añade una formulación literaria en la creación de lo que llamaríamos un personaje síntesis, ¿sí? Es el caso extremo. Porque, por ejemplo, cuando Enzensberger usa voz colectiva, la usa contrapuesta. Habla Pepe, habla Juan, habla Gonzalo, y va creando la voz de las partes. Pero aquí no. Aquí cuando le preguntan a Luis Manuel, ¿Sandra existe? Al principio dice, y luego dice, no. Sandra es 17 entrevistas que hice entre el 13 de enero y el 25 de noviembre, etcétera, etcétera. ¿Es periodismo? Y la respuesta es sí. ¿Qué tipo de periodismo es? No es un periodismo habitual, tradicional. Es una técnica, yo no digo que sea la. Es una más, que te permite lo que logra Balestrini en el libro de la Fiat, que es impresionante, hacer de muchas voces una voz. Pero en el caso de Balestrini no es una voz individualizada, es una voz colectiva. O sea, él respeta la idea de que estas voces son muchas hechas una, ¿no? En el caso de Juan Manuel, crea un personaje ficticio al que le da condición de testimonio periodístico. Primero, ese personaje, en la medida en que no existe y que es un collage, hijo de un collage, no corresponde a la realidad de lo que llamarías en la otra vertiente del periodismo antropológico historia de vida. Los hijos de Sánchez que Oscar Lewis describe existen. Tienen coherencia, nacen aquí, crecen aquí, estudian aquí, van al crimen allá. Juan Pérez Colote de Ricardo Pozas existe, ¿no? Hay una historia de vida. Lo que aquí tienes no es una historia de vida, sino una historia de hecho. Lo que le interesa a Luis no es Sandra. Lo que le interesa a Luis es el fenómeno de la prostitución urbana callejera. En ese sentido, peligrosamente bordea la ficción en el sentido de la creación de personaje, pero peligrosamente se mete en el periodismo en el sentido de analizar un fenómeno. La primera verdad es que él mintió. La segunda verdad es que tú no mentiste porque lo contaste a él, no contaste la realidad. Él es el vehículo para contar la realidad. Ok. La tercera es, coño, haz dos entrevistas para poderlas contrastar. Mira, era... El momento que se vivía era muy delicado. Era la primera vez que se hacía un reportaje sobre esto. El discurso oficial decía que en La Habana no había prostitución. Era el discurso de los ciegos, colega. ¿Sí? Te podías parar en la puerta de cualquier hotel y verlo, el fenómeno de las jineteras. Estamos hablando de los, ¿qué dijimos? Los ocho. ¿Finales de los 80? No. No, yo creo que es el caso Sandra antes. Sí. ¿Agosto de qué? Ok, agosto del 87, estamos hablando. Además, si lo ven a Juan Manuel, es flaquito, es pequeñito, y te le van a dar un sopapo, lo van a dejar seco.
Pero duro, duro. Buen narrador, buen narrador. ¿Cuál es la columna vertebral de la historia del Corojo? La columna vertebral es, durante 10 años se producen vivencias de choque entre los jóvenes rebeldes cubanos enviados a estudiar en el arcaico y hiperestructurado sistema soviético, con el añadido del pinche frío, que no es palabra menor. Bien, y durante esos mismos años se produce un fenómeno en paralelo que no se tocan estos fenómenos. Piénsenlo, esos jóvenes rebeldes no tienen conexión con estos consomoles, que son consomoles formados de una manera muy formal, muy verticalista, metidos en el guarapeo de la Revolución Cubana, donde el ídolo es Camilo, carajo, ¿sí? Para un consomol entender a Camilo como héroe le debía costar un huevo y la mitad del otro, ¿sí? Esos dos fenómenos no se tocan, porque se producen en tiempos, espacios diferentes. A lo mejor al paso de los años algunos se conocen, son amigos, pero en general es un fenómeno de no contacto. Bien, tú agarras 20 de estos y 20 de estos y haces un proceso de anécdotas. Básicamente, ¿qué hizo? Recogió un montón de anécdotas para construir una serie de elementos que expliquen ese mundillo. ¿Tiene una componente de ficción en cuanto a invención? Sí, el elemento original es, se va a crear dos personajes que no existen. Fuera de eso, ¿tiene un elemento periodístico? Pues sí, esencial, es la columna vertebral. Son las entrevistas que le dan boca a estos personajes. De cualquier manera, Luis Manuel en este caso no metió la pata y trató de decir esto es testimonio directo. Dijo, esto es una novela. La literatura como productora de análisis social es un fenómeno viejo. Un buen libro genera análisis social de alta profundidad. Dicho de otra, mil maneras. ¿Qué puedes leer para entender el fenómeno del arribo al poder en México de la oligarquía de nuevo cuño? Pues tienes que leer aquel que cuenta cómo las hijas los hijos de los generales de la revolución corruptos se casaron con las hijas de los tenderos porfirianos y dieron nacimiento a la nueva oligarquía. ¿Y eso quién lo cuenta? ¿Qué analista mexicano lo cuenta? Lo cuenta Carlos Fuentes en La Región Más Transparente. O sea, el valor de la novela como testimonio de un tiempo no excluye. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos hablando es de las técnicas de narrativa periodísticas que varían las reglas del juego y que crean nuevas cosas. De hecho, estamos hablando de contrastar. Sí. Y de la maravillosa idea. Mira que la idea es maravillosa. Pinche Luis Manuel. Voy a agarrar a 10 cabrones con somoles que vivieron en Cuba y que me cuenten su experiencia, y voy a agarrar a 10 jóvenes rebeldes que estuvieron en la Lumumba y no sé qué, y luego debía tener algo así como de cintas de grabadora, luego hay que limpiarlo, pulirlo, ordenarlo y crear dos personajes sintéticos. El debate entre la creación, la construcción, la reconstrucción, el armazón de un texto periodístico se vuelve complicado. No confundamos nunca ficcionalización con empleo de técnicas literarias en la construcción narrativa. Yo creo que es importante, porque sí, hay que responder a la pregunta, ¿de dónde sacaste esto? ¿Qué base de sustento tiene lo que me estás contando? Yo creo que la pregunta es válida, ¿sí? Que sería la pregunta del periodismo, no de la literatura. Nadie le pregunta a Rulfo, ¿de dónde sacaste esto? ¿Te importa un huevo? Lo saqué de los sueños de mi mamá. Cuando salió Queremos Todo en Italia, Balestrini la primera edición la regaló a sus testimoniantes de la Fiat. Y la reacción fue, sí, somos nosotros. O sea, se reconocían en el texto, a pesar de que era un texto sintético, que no te reconocían lo personal. ¿Pero qué decían? ¿Sí soy yo? No, decían, sí somos nosotros. Habían asumido el nosotros del texto. La clave de la historia de los obreros de Milán es que se reconocían el texto. O sea, el trabajo de Balestrini había sido tan fino, tan preciso,
tan lógico que creaba un efecto de despejo en un sector social. Aunque de los 370 que entrevistó, la verdad ya no me acuerdo cuántos fueron, la mayoría eran de origen proletario urbano y solo unos pocos eran campesinos de segunda generación, ¿no? Entonces, bueno, el que él adoptó la versión de los hijos de obreros, que ahora son obreros, como línea, supongamos. Aunque a lo mejor de repente deslizó la frase, aunque algunos de nosotros veníamos del campo, para no crear la universalidad falsa, que hubiera sido esto. El Che, en pasajes de la Guerra Revolucionaria, ¿miente alguna vez? Inconscientemente puede ser. No, conscientemente. Nada de inconscientemente. Pregunto, ¿miente alguna vez? No sabe. Yo sí. Yo sí. Hay una vez en todos los pasajes en el que no miente, omite. Una sola vez. Y eso, que su técnica, claro. Claro. Claro, la ejecución de Eutimio. Es omite con una paráfrasis literaria un hecho, que es el traidor que duerme al lado de Fidel, que delata porque matan varios campesinos por culpa de él y que lo tiene vendido, o sea que está a punto de subir la contra a liquidarlo, lo juzgan, lo condenan a muerte, y el Che describe la muerte de este hombre con una paráfrasis literaria diciendo: una noche de tormenta, lo hablaba, un tiro sonó. Bien, el Che fue el que pegó el tiro, él. Y es la única vez en todos los pasajes en los que no acepta, él tan preocupado por el rigor, etcétera, no se atreve a decir: yo fui el que le pegué el tiro en la nuca. Tuve que encontrar los testimonios de los dos que estaban al lado de él, que lo ven salir en la noche y lo ven regresar solo. Contrastar todo, contrasté pasajes línea a línea, de ser muy justo. Cuando tiene miedo y corre, lo dice. Cuando se espanta, lo dice. Cuando mete la pata, lo dice. Y este es el único caso en que no lo dice. Y es un problema de pudor, ¿no? Obviamente. Porque no tiene miedo a decir que él firma el fusilamiento de los 7 de Santa Clara, de los que están disparando contra la población desde el hotel, en las villas, en los del Santa Clara. No tiene ningún pudor, lo cuenta, tal cual. Y no tiene remordimiento, ni le toca el corazón, el Che era duro. Y esto no lo cuenta. Y entonces, bueno, ¿es normal en un testimonialista este tipo de actos de pudor? Pues sí, en cualquier testimonialista, ¿sí? El pudor del testimonialista, narrando en primera persona, los propios mitos, tu autovaloración, etcétera, conduce a introducir información no sólida, no fidedigna, no real. Es normal. Si revisas cualquier testimonialista y lo revisas con mucho cuidado, siempre encontrarás estos deslices del testimonialista. Pero le quita peso al testimonio del Che de la muerte de Eutimio. No, porque lo que hace es describir con mucho cuidado por qué deciden fusilarlo, lo que había significado, los campesinos que habían asesinado y cómo él estaba a favor de fusilarlo, de liquidarlo, porque era un peligro latente, no para la guerrilla, para todos los contactos campesinos de la guerrilla, que ya habían asesinado a varios. ¿Verdad? Ficción, responsabilidad de la ficción, responsabilidad de la utilización de técnicas narrativas asociadas a la literatura en el periodismo. Yo diría que dejemos que hablen los resultados y mantengamos solamente un rigor. El rigor de no se vale ficcionar, no se vale inventar, ¿no? A no ser que al final del texto digas: el personaje que aquí yo llamo Clarita no existe, me lo inventé porque necesitaba que alguien dijera eso, y eso no lo dice Clarita, lo dicen Juanita y Margarita. O sea, las necesarias notas explicativas al final que justifican el uso de un material no salido de la realidad.